Vamos a probar ahora Finca San Blas vino dulce. Es un vino muy particular. Es un vino dulce natural en el cual pues, nos ayuda un hongo, la Botrytis cinerea, que es la que actúa en el campo solo algunos años porque requiere de unas condiciones climáticas muy particulares, en las cuales pues, es necesario que haya durante los meses de septiembre y octubre nieblas diurnas y que sean días secos por la tarde. Eso provoca que el hongo de la Botrytis actúe de forma natural y pacifica, va pacificando de forma lenta las uvas, lo que hace es deshidratarlas y concentrando el azúcar de forma natural. Posteriormente, ya a finales de noviembre o diciembre, lo que hacemos es una vendimia grano a grano. Se van seleccionando esos granos que están pacificados de forma natural. Como digo, no todos los años se puede hacer, es un proceso muy complicado. Y luego se elaboran esas uvas que hemos ido seleccionando. Eso nos da un vino muy particular, con una fermentación. La fermentación es muy larga, dura algunos años, puede durar hasta 2 años, porque es un proceso lento. El propio hongo lo que va haciendo es matar la levadura, es un combate entre la levadura y el hongo, y entonces bueno, se va parando la fermentación y vuelve a arrancar cuando la levadura se recupera. En esa batalla finalmente vence el hongo y se queda un vino con una concentración natural de azúcar bastante alta, con muy buena acidez, muy fresco, y como digo, totalmente natural, no tiene ninguna añadidura de azúcar, o sea, todo el azúcar que está presente en el vino finalmente es el azúcar natural que ha concentrado el hongo. Tenemos un vino que bueno, tiene un aroma espectacular, un color precioso, aromas a miel, aromas a membrillo, esos aromas dulces que nos hacen recordar un poco pues, a nuestra infancia. Y en boca es un vino dulce, pero con una acidez muy marcada, nos deja la boca muy limpia, muy agradable. Tiene poco alcohol, porque tiene solo 10 grados y medio. Como os he dicho, no ha terminado de fermentar todo el azúcar y se ha quedado residual en el vino. Y entonces tenemos un vino dulce pues muy fresco, con una acidez que es muy particular de este vino y con unos aromas muy especiales. Yo creo que es un gran vino y seguro que disfrutaréis con él.